Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Queridísimo, querido presidente, qué alegría tenerte aquí en San Pedro, en estas instalaciones. La verdad es que para todos nosotros es un día único, un día muy especial, y estamos muy, muy agradecidos de que hayas entendido las justas reivindicaciones que teníamos y que hayas sido sensible a las necesidades que teníamos en San Pedro. Y en nombre de todos los profesionales, en nombre de todos los compañeros, de los muchísimos médicos, ATS, auxiliares, personal auxiliar, administrativo, en nombre de Antonio como sufridor máximo y nuestro, que ha sido nuestro director, mío también, y por supuesto en nombre de que tenemos aquí a nuestro delegado de salud, a todos mis antiguos y nuestros antiguos compañeros, que aunque ahora mismo ya estén en otra fase de alegría, han sido sufridores de nuestro centro de salud y reivindicativos también con esta petición. Yo os agradezco mucho que estemos aquí, y la verdad es que para mí, yo estoy una parte aquí a nivel institucional y una parte de mi corazón ahí, porque creo que este día era el día que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, en nombre de todos ellos, nuestro agradecimiento, de los profesionales, de los vecinos y usuarios, que en definitiva son la parte esencial de nuestro trabajo, gracias por haberlo hecho posible. Porque mirad, como alcaldesa, una representa, tiene muchos actos, tiene que tener en representación de la institución, la que presides, o de los ciudadanos, pero hay actos que son festivos, otros son emotivos, otros tienen una carga de historia, pero este en concreto, ¿verdad, querido Carlos? Este lo tiene todo. Es festivo, es emotivo, tiene historia, lo tiene absolutamente todo. Porque si hablamos de historia, y aquí tenemos a algunos de los compañeros, y tengo aquí a Manolo Cardeña, entre otros, si decimos de historia, fíjate, querido presidente, en el 2003, y se dice pronto, en el 2003, 20 años, que tengo yo la foto, que no se nota nada, que han pasado 20 años, pero ahí están esos 20 años, ya sabíamos que el centro de salud se había quedado pequeño, que por lo tanto en la cartera de la Junta de Andalucía se tenía que hacer una ampliación de San Pedro. 20 años, querido presidente. La verdad es que esa historia a lo largo de todo este tiempo, éramos conscientes de que había que tener voluntad política. Se anunciaron muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, pero la verdad es que hoy aquí tenemos un centro de salud que multiplica por 5 la superficie del anterior. Estamos hablando de 5.500 metros cuadrados. Estamos hablando de lo que de verdad necesita San Pedro, una población que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, que necesitaba nuevos profesionales, necesitaba nuevas consultas, necesitaba nuevas dependencias, necesitaba mayor prestación que no tenía y que no podíamos darle, aun cuando la profesionalidad de todo el cuadro facultativo, de todos los profesionales que trabajan en San Pedro, era de sobra y con creces de largo uno de los mejores que podíamos tener. Pero si no había infraestructura, era difícil que se pudiera dar un buen servicio. De ahí que esa historia para nosotros, este centro de salud de San Pedro Alcántara, sea, yo creo, que un icono de la desidia que durante muchísimos años ha tenido el gobierno socialista, y yo creo que del impulso, de la implicación que ha tenido tu gobierno, querido Juanma. Yo desde aquí le quiero mandar un cariñosísimo abrazo a nuestro consejero de salud, que como sabéis y desgraciadamente por un problema familiar no nos puede acompañar. Yo sé que hoy para él esta tarde era una tarde que tenía grabada en su calendario, cuestiones de fuerza mayor lo impiden, pero desde aquí nuestro gran apoyo, y se lo trasladéis todo el personal, querida Lina, todo el personal, Patri, todo el personal que tenéis y toda la delegación, porque creo que él también ha sido una de las personas que se ha implicado a fondo para que incluso con todos los problemas que hemos tenido a la hora de poder abrir este centro, ha sido una de las personas que era consciente de la necesidad que teníamos de poder contar con unas instalaciones dignas. Yo, como decía, el tema de historia está claro, el tema emotivo, ¿para qué os voy a decir? En fin, después de esta pandemia, lo que hemos sufrido, lo que habéis sufrido en el día a día, lo que han sufrido los ciudadanos, el hecho de no haber tenido unas instalaciones como las que ahora mismo tenemos, pues ha hecho mucho más difícil el trabajo que habéis tenido que hacer. Lo habéis sufrido con creces.
gracias a esa parte que vosotros tenéis, ¿no? Cuando uno estudia una carrera de medicina, lo hace efectivamente por vocación y por lo tanto se pone al servicio de aquellos que más lo necesitan. Pero si hubiéramos tenido este centro, hubiera sido mucho más fácil haber atendido a una parte tan importante de la población que lo necesitaba y lo requerían en aquel momento. Ahora ya, después de lo que hemos tenido y con este centro, ya que nos echen lo que nos tengan que echar. Espero que no nos echen mucho, porque vaya años que hemos llevado, ¿eh? En cualquier caso, como decía él, fijaros, le preguntaba yo a Antonio, pero Antonio, entonces exactamente esto cómo es de grande, y me decía 40 consultas más. ¿Sabéis lo que es 40 consultas más? 40 consultas, se dice pronto, ¿eh? 40 consultas, además con salud mental, con espirometría, con rehabilitación, con retinografía, mamografía, odontología, que no había. Y todas estas especialidades que tenía la población de San Pedro que desplazarse a Marbella, el hecho de que podamos tener aquí a esos profesionales también va a descargar los centros de salud y el propio hospital de Marbella. Educación maternal, la consulta de acogida de enfermería, incluso cirugía menor. O sea, la atención que van a tener aquí en San Pedro todos los vecinos va a ser un antes y un después, porque efectivamente un antes y un después es la revolución que a nivel de los servicios médicos se está haciendo y de los servicios de atención sanitaria se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía. En Marbella yo no sé si habrá muchos sitios donde se vaya a notar tanto esa revolución. Va a ser un antes y un después, no solamente por este gran centro de salud, que como decíamos, pequeños hospitales tienen incluso menor dimensión que estos 5.500 metros cuadrados. Es que además se está haciendo una apuesta tan importante por dotar a nuestro hospital Costa del Sol de la inversión necesaria para ampliar y para dotarlo de lo que eran las nuevas tecnologías, de lo que era la modernización de unas instalaciones que llevaban paradas 12 años, una desidia total, el que podamos tener una inversión de 75 millones, el que vayamos a tener no solamente este centro de salud, sino, querido presidente, menos mal que lo voy a decir aquí para que no nos oiga mucha gente del resto de Andalucía, porque vamos a tener en Marbella la ampliación de Nueva Andalucía, Antonio, la ampliación de Nueva Andalucía, un nuevo centro de salud en Marbella, que son casi 2.000 metros cuadrados, que es un antiguo edificio que era titularidad de la Junta de Andalucía, que con un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía se va a licitar la obra en los próximos días y, por lo tanto, antes de que finalice esta legislatura, tendremos otro nuevo centro de salud. Se va a ampliar toda la zona de urgencias de la zona de Albariza, con otros 500 metros cuadrados más para que tengamos una urgencia que pueda descargar el centro de salud de Albariza. Y un nuevo centro de salud en Las Chapas. O sea, ¿qué va a ser un antes y un después en materia sanitaria? Y no es porque yo sea médico, sino porque es que de verdad entiendo la necesidad que hay de que aquí se invirtiera en salud. No era competencia municipal, no hemos podido hacerlo hasta ahora, querido presidente. Era competencia en exclusiva de la Junta de Andalucía. Pero en el momento que la Junta de Andalucía nos ha dado la más mínima oportunidad, el mapa sanitario de Marbella va a suponer un antes y un después. Pero vamos, que se va, sobre todo para los usuarios, va a ser algo que se va a percibir como que de verdad la inversión en salud es una prioridad de tu gobierno. Yo termino, porque hoy es tu día, simplemente decir, y con esto acabo, que la pandemia nos ha puesto a todos delante del espejo, querido presidente. Nos ha puesto a todos en todos los ámbitos, a nivel asistencial, a nivel de equipamientos, a nivel de atención, pero también a nivel de impulso político. Y tengo que decirte que no hay mayor orgullo que pertenecer a un equipo como el tuyo, donde los compromisos que tú asumiste al inicio de legislatura, y tengo que decir que este fue uno de los primeros que yo le pedí, dije, presidente, no te puedes tú ir después de 4 años de legislatura sin inaugurar el centro de salud de San Pedro. Es una realidad, con sus dificultades que hemos tenido, y sabéis todos que han sido muchas, pero aquí estamos, defendiendo lo público, defendiendo lo nuestro, defendiendo una sanidad que va a ser de primer nivel gracias a estos profesionales y gracias al impulso de la propia Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos, aunque aquí hay que decir a todas especialmente, porque soy mayoría abrumadora, lo cual demuestra lo importante y lo que está pasando en la sociedad andaluza y española, donde muchas mujeres se han incorporado con determinación, con talento y capacidad a muchas profesiones que hasta hace unas décadas eran tremendamente masculinizadas, ¿no? Y por tanto es un motivo de satisfacción también ver esta imagen. Bueno, querida alcaldesa, gracias por tus palabras. Siempre palabras cariñosas, porque somos amigos desde hace muchos años y porque además a mí me gusta mucho Marbella, no voy a negarlo, he venido con mucha frecuencia y porque considero a Marbella una de las ciudades con más potencial y más proyección en términos sociales y económicos de Andalucía. No solamente es una de las grandes referencias, de las grandes marcas turísticas que tenemos, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España, sino que Marbella ofrece un dinamismo económico, una capacidad cosmopolita de la sociedad, un crisol de muchas culturas que vienen a conocernos, a vivir, a disfrutar de este maravilloso rincón que supone Marbella, Sanlúcar. Digo Sanlúcar, desde Sanlúcar que me he acordado que me encontré un sanluqueño que te ha venido a vivir a Marbella, te lo estás trayendo todos para acá. Y en San Pedro, pues hacía mucha falta, ¿no? Este centro de salud en San Pedro era una demanda a grito, una demanda histórica, una referencia constante, y esa referencia de este centro de salud de San Pedro Alcántara era prácticamente una reivindicación constante, no solamente de todos sus vecinos, sino también de la alcaldesa que me lo ha trasladado en numerosas ocasiones. Tengo que decir que la alcaldesa es muy, muy incisiva y además cuando quiere algo para su ciudad, cuando quiere algo para Marbella San Pedro, es que no para hasta conseguirlo. Y tengo que decir que afortunadamente así son los buenos alcaldes y alcaldesas, ¿no? Los que luchan, los que sienten, los que trabajan y se sacrifican por el bien de sus vecinos. Así que enhorabuena, alcaldesa, porque tanto tú como tu equipo habéis hecho un gran trabajo y esta larga y vieja reivindicación hoy conseguimos que sea una realidad. Me vais a permitir también que salude a la viceconsejera de Salud y Familia, a la que quiero agradecer, a ella y su equipo, a Lina, agradecerle pues el trabajo que han hecho a lo largo de toda esta legislatura, que no ha estado ni mucho menos exenta de dificultades y que por supuesto es gracias a que hay un buen equipo en la gestión sanitaria, al consejero de salud que, como ha dicho la alcaldesa, no puede acompañarnos, le hubiera gustado muchísimo pero lamentablemente hoy no puede estar con nosotros, la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia, al gerente del SAD, Miguel Ángel, que también está con nosotros, a la directora gerente de atención primaria del distrito Costa del Sol, a Elena, al director del centro de salud, Antonio, que está aquí con nosotros también, al equipo directivo del centro, a los concejales del Ayuntamiento de Marbella, por supuesto al delegado de salud, Carlos, que también está con nosotros y al que lo agradezco a los sanitarios. Pero bueno, yo quiero, una vez que he hecho la salud de las autoridades, quiero hacer un agradecimiento muy especial, que lo hago siempre que tengo ocasión, y ahora tengo esa ocasión de poder decirlo mirándole la cara. Yo quiero agradecer a todos los trabajadores sanitarios el enorme esfuerzo que habéis realizado durante estos dos largos años de pandemia, dos años muy complicados, muy difíciles, donde todos nos hemos enfrentado a retos desconocidos para nosotros. Nunca habíamos vivido una pandemia de esta naturaleza, y que si no es por la enorme vocación que tienen nuestros trabajadores y profesionales sanitarios, si no es por su entrega, su dedicación, su cariño, pues si no es por toda esa profesionalidad que han puesto encima de la mesa, no hubiéramos podido llegar al día que estamos llegando, de prácticamente arrinconar definitivamente a la pandemia. Así que en nombre de todos los andaluces, ya que tengo el inmenso honor de representarlo, en nombre de esos 8,5 millones, os doy las gracias personalmente por vuestro esfuerzo, por vuestro cariño, por vuestra consideración y por vuestra entrega. Bueno, vuelvo. Vuelvo de nuevo a San Pedro, a Marbella, y vuelvo siempre que vengo a San Pedro, vengo a Marbella, vengo ilusionado, tengo que decirlo por todo, ¿no? Primero porque veo amigos a los que aprecio, valoro y quiero mucho. Segundo porque venir aquí siempre es síntoma de esta luz, este clima, esta maravilla. Pero sobre todo cuando uno viene a conseguir que las cosas que son a veces proyectos se conviertan en realidad. No siempre se puede hacer, también quiero decirlo, ¿no? No siempre es fácil conseguir que los proyectos se hagan realidad, porque encontramos muchos obstáculos de carácter normativo, administrativo o económico encima durante el camino. Pero nosotros tenemos la firme determinación de actualizar nuestra sanidad. Queda mucho por hacer
No está todo hecho, tenemos muchos proyectos por delante, pero tenemos la firme determinación de actualizar, de mejorar, de modernizar nuestro sistema público de salud en beneficio de todos los andaluces. Y creo que este compromiso histórico hecho realidad es de esos días que te sientes congratulado, por así decirlo, y satisfecho por asumir esta tarea, ¿no? Esta tarea que normalmente está, es, digamos, uno es al final sujeto de mucha crítica, como es lógico y habitual, y para eso uno está, pero esta es de las pocas veces en las que uno viene con la sensación del trabajo hecho, ¿no? Y eso te reconforta, te anima y es un acicate para seguir trabajando. Nosotros queremos que la sanidad funcione y yo creo que este es el ejemplo, ¿no? Estos casi 5 millones de euros que activan desde hoy una potente infraestructura, una infraestructura que es moderna y muy superior a la que había hasta ahora, no solamente en amplitud, que es evidente, sino también en dotación, en definitiva, lo que todos buscamos, superior en calidad. En calidad para los trabajadores sanitarios que tenéis que ejercer vuestra profesión y también en calidad para los usuarios, porque al final se trata de que los usuarios también salgan satisfechos. Una apuesta al día que refleja ese inequívoco compromiso que tenemos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía con la sanidad. Y sobre todo también te voy a decir con este municipio al que queremos tanto, ¿no? Marbella San Pedro, que al que queremos, estimamos y conocemos y sabemos de sus necesidades. Como saben, el nuevo centro de salud para los medios de comunicación, muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a volver a repetir algunos de los datos para que los medios de comunicación, a los que agradezco de nuevo su presencia en los actos que yo organizo. Es verdad que últimamente estoy notando un especial interés por parte de todos los medios de comunicación. No sé por qué, no entiendo muy bien, porque es un lunes por la tarde, no hay nada nuevo en el horizonte. Sin embargo, noto como ciertas cadenas nacionales y locales, en fin, tienen un enorme interés. En fin, todo sigue bajo la pauta ya planificada. Bueno, seguimos trabajando por Andalucía, que es lo mejor que podemos hacer. Como saben, el nuevo centro de salud está justo al lado del anterior, por lo que el contraste puede saltar a la vista. Es un gran salto en términos de calidad y cantidad, por poner solamente algunos ejemplos para los medios de comunicación. Como se ha dicho aquí, solo en consultas de médico y familia pasamos de 11 a 24, es decir, 15, en pediatría pasamos de 2 a 6, en consulta de enfermería de 3 a 13, y así podríamos seguir numerando lo que nos ha comentado la alcaldesa. También añadimos prestaciones que hasta ahora no había y que me parecen fundamentales para la población, como es cirugía menor, que es importante, como es odontología, mamografía, todo lo que son las pruebas funcionales, educación maternal y muchas otras prestaciones. En total, 5 veces más espacio que el anterior, que va a pasar de poco más de 1.000 metros a más de 5.500 metros, con 2 plazas, parking, zona de carga, que el parking seguro que lo agradecen también los trabajadores sanitarios, sobre todo en esta zona, que aparcar no es fácil, zona de carga y descarga y todas las instalaciones necesarias para el mejor funcionamiento y mejor servicio para los usuarios. Con este centro de salud inauguramos el edificio sanitario número 33 de esta legislatura. Este es un dato que yo hoy quería saber, pues lo llevo en la cabeza, pero a veces me falla un número, pero son 33, no he podido estar en todas las inauguraciones, pero 33 edificios que se han hecho nuevos en esta legislatura. Llegamos a la recta final de la legislatura, porque eso sí que es una evidencia, que estamos en la recta final, no estoy diciendo nada nuevo, y llegamos con 6 hospitales nuevos, lo cual creo que es un dato en 3 años y medio muy importante. 4 nuevos hospitales de día, 9 centros de salud, 9 nuevos ambulatorios, 3 nuevos servicios de urgencia y 3 nuevos centros de atención infantil temprana. En el Gobierno de Andalucía vamos a intentar seguir en este camino, ¿no? Y tengo que decir a la información que algunos medios de comunicación quería conocer sobre las inversiones que hemos realizado en nuestra provincia, en la provincia de Málaga, tengo que decir que ha sido un total de 67,7 millones de euros invertidos desde el año 2019 y con una previsión para este año que ronda los 40 millones de euros. En este año 2022, en el que solo llevamos 4 meses, se va a invertir cerca de 40 millones de euros. La pregunta, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues por poner algunos ejemplos, la reforma de las urgencias del hospital regional, que ya está hecho, más de 3 millones, un compromiso que pusimos encima de la mesa y que está hecho a día de hoy. La ampliación de la UCL y circuito COVID en el hospital clínico, que también está hecho a día de hoy. El anteproyecto del nuevo hospital de Málaga,
hecho, las obras adicionales del hospital de Estepona, hecho, equipamiento del hospital de alta resolución de Estepona, más de 6.300.000, hecho también, el hospital de Antequera Materno Infantil de Málaga, centro de salud de Nerja, hospital regional y este centro de salud. Por tanto, son muchas, numerosas y variadas las obras que en el ámbito sanitario que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. Y lo que hemos hecho está muy bien, por supuesto, pero lo importante es qué queremos hacer, qué vamos a hacer, porque se va a hacer, independientemente de lo que pase en el futuro, porque son proyectos ya adjudicados y, por tanto, salvo que alguien quiera aplazar esos proyectos, esa adjudicación, cosa que no creo que pase, pues se van a hacer de una manera importante. Lo resumo en cuatro palabras, porque no vamos a parar, ¿no? Por ejemplo, los nuevos centros de salud de Nerja, Cómpeta, Los Pacos en Fuengirola, la reforma de los centros de salud de Los Boliches, La Carihuela y El Gatocín, las reformas en hospitales, en el hospital regional, en el de Antequera, el de La Sarquía, el marítimo de Torremolino y la redacción del proyecto básico y ejecución del nuevo hospital de Málaga con más de cerca de 22 millones de euros. Pero de todo eso yo quiero decir que me siento muy feliz porque es verdad que todo esto se ha hecho en la provincia de Málaga, yo soy malagueño, pero se ha hecho en el conjunto de Andalucía, son cifras que son muy similares. Pero sobre todo si hay un municipio que podrías decir con orgullo, querida alcaldesa, que está en el corazón del gobierno de Andalucía, ese municipio es el municipio de Marbella. ¿Y por qué es el municipio de Marbella? No es porque yo sea amigo de la alcaldesa, porque me gusta venir por aquí con frecuencia, sino porque entendíamos que Marbella llevaba un retraso más que considerable en atención, en inversión y en cariño por parte de la administración autonómica. Y teníamos que reparar ese déficit de cariño, de prestación y de atención por parte de la administración autonómica. Han sido y son varios los consejeros que acuden regularmente a este municipio, hasta tal punto que he tenido que llamarle la atención alguna que otra vez, porque esto parecía que el Consejo de Gobierno pasaba habitualmente. Está el poder de atracción que tiene la alcaldesa y el nivel de exigencia que al final todo el mundo terminaba pasando por aquí para ver algún tipo de proyecto, para invertir y para mejorar, lo cual siempre es bueno, ¿no? Y han sido además proyectos que han sido muy, muy interesantes, ¿no? Ha pasado por aquí el consejero, la consejera de Fomento para facilitar y agilizar los planeamientos urbanísticos, querida alcaldesa, tras la aprobación de la lista, para impulsar el intercambiador de transporte aquí, precisamente en San Pedro Alcántara, para mejorar la infraestructura viaria, como el proyecto de la carretera Istán, que tanto, por cierto, has reclamado tú durante mucho tiempo. Y yo mismo estuve aquí hace unos meses tras el inicio de una de las obras más importantes que estamos haciendo, no en Málaga, en Andalucía, en el ámbito sanitario, que es la ampliación del Costa del Sol, con una inversión que ronda los 75 millones de euros. Pero volví hace muy poco también, apoyando a Marbella, a sus aspiraciones como ciudad del deporte, una de las capitales andaluzas del tenis, que tiene mucho que decir. Y en definitiva, Marbella, podemos decirlo porque es una realidad, es una verdad, Marbella ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, y lo hemos hecho juntos, Ayuntamiento de Marbella y Administración Autonómica. Cuando dos administraciones remamos en la misma dirección, siempre llegamos más lejos y llegamos más rápido. Y por eso, cuando hay una sintonía institucional leal como la que nosotros tenemos, excelente, pues al final las cosas salen adelante y salen como están saliendo en el día de hoy. Por tanto, a modo de conclusión, estamos cumpliendo, ¿no? Estamos intentando cumplir, que como digo, no siempre es fácil, no siempre se puede llegar al 100% de lo que uno le gustaría hacer, pero sí tenemos el entusiasmo, tenemos el tesón, la esperanza de afrontar y de superar cualquier situación que se ponga por delante. Andalucía ha sido capaz de superar, yo creo que de una manera audaz, por decirlo, por parte de toda la población andaluza y por parte de los trabajadores sanitarios, que son los que tienen el mérito, superar la pandemia sanitaria, y vamos a superar también las situaciones económicas que también tenemos actualmente, ¿no? Algunos hablan de pandemia económica, ¿no? Por el alza de los precios, por el IPC. Bueno, porque no le quepa la menor duda a nadie de que también vamos a superar con determinación esos tiempos. Así que concluyo como empecé, con mucha alegría, porque hoy es para mí, y tengo que decirlo, esta mañana cuando me he levantado era un día especial. Y era un día especial porque estoy en mi provincia, lo cual significa que puedo saludar a mi madre, que puedo ver a algún amigo, pero sobre todo porque hoy venía sabiendo que ese sueño que teníamos todos, hoy se podía hacer realidad y se ha hecho realidad. Y eso es gracias, evidentemente no es gracias ni al presidente de la Junta de Andalucía, ni siquiera a la consejera, sino gracias al tesón, al esfuerzo, al compromiso
de muchos equipos, de muchas personas en las que todos hemos creído, todos hemos empujado y hemos conseguido que en beneficio de todos los vecinos hoy esté imponente, porque no se puede llamar de otra manera, imponente centro de salud de San Pedro Alcántara sea una maravillosa realidad. Así que enhorabuena, alcaldesa, enhorabuena, equipo de la consejería, delegada, y sobre todo enhorabuena a todos los profesionales, trabajadores sanitarios, que hoy trae, eso es como estrenar zapatos, o sea, eso es una maravilla, eso cuando se estrena algo, anda que no se va contento ni nada. Pero si encima uno estrena algo donde todos los días tiene que dar lo mejor de sí mismo, pues todavía uno está más satisfecho, porque sabe que lo que está haciendo aquí es en beneficio de todos, en este caso de los vecinos de San Pedro, pero de toda Andalucía y de toda España. Así que un día grande, como decía, un día que ojalá pudiera repetirlo yo todos los días, pero que tú sepas, alcaldesa, que pienso venir mucho. Por cierto, soy el presidente de la Junta de Andalucía que más veces en la historia de Andalucía ha venido institucionalmente a Marbella. Así que pienso seguir viniendo a Marbella y pienso siempre que venga con buenas noticias, con iniciativas y con proyectos para que Marbella, para que San Pedro siga creciendo, siga mejorando y en definitiva alcancemos lo que todos soñamos, que es progreso, bienestar y empleo para todos y cada uno de nosotros. Enhorabuena de corazón. ¿Quieres más para atrás? Sí, vale, vale. ¿Tenemos más para atrás? Ponme allí. ¿Tú lo tienes? Bueno, ahí va. ¿Lo has visto? ¿Qué tal? Rápate la chaqueta. Métete para adentro. Y se te ve la cabeza. Rápate. Venga, vale, vale. Más para atrás, con la calle ya. Pues venga, echa para adelante, medio pasito, todo para atrás, todo para atrás. No, no, pero tenemos sitio todavía. Sí, no tenemos sitio. ¿Tenemos sitio detrás? Debe ser la directora del área médica de Marbella, ¿no? San Pedro.